Pero mientras ya tenemos aquí a Álvaro Delgado, periodista y director de la Unidad de Investigaciones. Sin embargo, Álvaro, muy buenos días, bienvenido a Café y Noticias. Y la primera pregunta es, pues, ¿cómo viste las palabras del presidente a Julio Scherer y de Julio Scherer al presidente el día de hoy? Hola, Álvaro. Muy buenos días, Daniela. Muy buenos días, Romina. Buenos días a todo el auditorio. Pues sí, respondo a la pregunta que me formulaste, Dani. Pues es evidentísimo el afecto personal que se tienen el presidente López Obrador y Julio Scherer Ibarra. El presidente, al iniciar justamente hoy esta conferencia, oficializó la renuncia de Julio Scherer García como consejero del Ejecutivo Federal. Sí, había habido muchas versiones inclusive publicadas, que el vocero Jesús Ramírez Cuevas definió como rumores. Los periodistas no nos manejamos con rumores, sencillamente pues tenemos la obligación de verificar la información y evidentemente evitar justamente publicar eso, rumores. Entonces, lo publicó, eso sí, hay que decirlo, la revista Proceso publica que efectivamente se había materializado la renuncia de Julio Scherer Ibarra, y por supuesto, seguramente por la vinculación que existe entre la revista Proceso y Julio Scherer Ibarra, primogénito del fundador de este semanario, y también porque el nieto del fundador, Santiago Irartúa, es el responsable de la edición digital de la revista, y seguramente en función de eso, con base en que se acreditaron que se había materializado, es que publicaron esta información antier. Pero hoy lo oficializa el presidente, un día después con motivo de su tercer informe de gobierno, y es efectivamente una despedida muy emotiva hoy para ambos. El presidente pues define a Julio Scherer Ibarra como su hermano, y por supuesto un Julio Scherer Ibarra que yo vi muy cansado. De hecho, he estado cansado porque es muy difícil seguirle el paso al presidente López Obrador, pues también muy emocionado por esta despedida. Es efectivamente como lo dijo Julio Scherer Ibarra en este texto que leyó en la conferencia de prensa esta mañana, pues alguien que ha caminado junto a López Obrador desde hace más de 2 décadas, porque en efecto, Julio Scherer Ibarra estableció relación con Andrés Manuel López Obrador, en buena medida, gracias a la relación que tenía López Obrador con Julio Scherer García, el fundador de la revista Proceso, y en buena medida por estas relaciones que Julio Scherer Ibarra se vincula a López Obrador, y fue un abogado muy relevante en el proceso de desafuero que se consumó el 7 de abril del 2005. En ese proceso de desafuero, ciertamente no tenía ninguna responsabilidad pública Scherer Ibarra, pero por la relación personal que mantenía con López Obrador, se convirtió en su asesor jurídico. Lo seguiría siendo después en la primera campaña por la presidencia en 2006, y desde entonces sigue siendo un personaje de todas las confianzas de López Obrador, con las dificultades que evidentemente muchas veces suele haber entre un hombre como López Obrador y un abogado como Scherer Ibarra. Pero finalmente lograron entenderse bastante bien desde entonces, y es verdad,
lo sé de cierto, que había, digamos que un acuerdo entre Scherer Ibarra y el presidente de pues ayudarle a López Obrador de ser consejero jurídico solamente durante una etapa del gobierno, no todo el sexenio. Se cruzó la pandemia y eso, digamos que atrasó la salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, sobre todo porque ya habían sido, digamos que, aprobadas el paquete de reformas que eran prioritarias para el presidente y que había encomendado a Scherer Ibarra su concreción en esa relación que también estableció Scherer Ibarra con las dos cámaras del Congreso, además de tener una enorme relevancia en la relación con el poder judicial y en otros ámbitos, porque también Scherer Ibarra no solamente era un consejero jurídico, era también un operador político del presidente López Obrador, con muchos personajes de la élite del país que encontraban en Scherer Ibarra un interlocutor con el gobierno, sobre todo después de la salida de Romo como jefe de la oficina de la presidencia. Scherer Ibarra era el personaje, digamos, al que acudían los grandes empresarios, los grandes magnates, los prominentes políticos para poder resolver asuntos. Scherer Ibarra fue clave también, hay que decirlo, del caso de Emilio Lozoya, que si bien, por supuesto, está en el ámbito de la Fiscalía General de la República, en buena medida la negociación para que pudiera ser extraditado a México Lozoya tuvo que ver con con una encomienda del presidente López Obrador a Scherer Ibarra. Diría también que ahora sucede a Scherer, alguien que también fue muy cercana al presidente López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México y específicamente en el proceso de desafuero. Estela Ríos González fue consejera jurídica del jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue abogada también en el proceso de desafuero y digamos que es alguien de mucha cercanía con el presidente. Por supuesto, con Scherer Ibarra había una vinculación personalísima muy estrecha y fue, insisto, un hombre clave en la victoria también del 2018, como fue un hombre clave en las elecciones presidenciales anteriores, de manera particular en el año 2006. De hecho, justamente sobre esas elecciones, Julio Scherer Ibarra publicó un libro, La Guerra Sucia del 2006, junto con Genaro Villamil, Los Medios y los Jueces, La Guerra Sucia de 2006. Y este libro es muy relevante en la parte informativa, que Genaro Villamil, que hoy también forma parte del gobierno de López Obrador, acreditó documentalmente en este libro. Y la parte jurídica es de Julio Scherer Ibarra. Digamos, es un libro que acredita justamente la conducta ilegal y anticonstitucional, no solamente del presidente Vicente Fox en aquel momento y el intervencionismo, más allá de declaraciones, un intervencionismo con el aparato del gobierno, también se acredita jurídicamente la parcialidad, la ilegalidad del Instituto Federal Electoral de aquel entonces presidido por Luis Carlos Ugalde y también pues el no apego a la Constitución, dice Scherer García en este libro, de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un libro, lo vuelvo a mostrar, Los Medios y los Jueces, La Guerra Sucia de 2006, pues que justamente acredita algo sobre lo que estamos hablando, la cercanía de Julio Scherer Ibarra con el presidente López Obrador, con el candidato en aquel momento. Y concluiría esta primera parte, si me permiten, Dani y Romina, con un dato que a mí me llamó la atención el día de hoy.
El presidente le dio a Scherer una distinción que no ha tenido con otros miembros del gabinete que han dejado sus cargos. Se presenta Scherer Ibarra en la conferencia de prensa por la mañana, le concede el uso de la palabra, ciertamente a partir también de una pregunta de un compañero, pues que qué bueno que ocurrió, y cierra la conferencia de prensa del presidente con el texto que leyó, muy sentido, el consejero jurídico Scherer Ibarra, sobre todo con ese remate que, pues, entre personas como ellos hay compromisos finitos, pero la lealtad y la amistad son irrenunciables. Y esto tiene que ver también porque hubo versiones en el sentido de que había y sigue habiendo quienes dicen que hubo conducta de deslealtad de Julio Scherer Ibarra con el presidente y con su partido, en el caso particularmente de Nuevo León, tanto que renunció el vocero de la Secretaría de Gobernación. Es muy probable que comience también a difundirse conductas del consejero jurídico que pudieran pues formar parte muchas veces de los costos que implica ejercer el poder, como el propio Scherer Ibarra lo hizo desde la poderosísima consejería jurídica del Ejecutivo. Por ejemplo, la relación con su primo, Hugo Scherer, muy metido en las campañas de Morena, pero metido en las campañas del Partido Verde, metido en las campañas del PRI, un personaje pues muy opaco, oscuro, diría yo, pero que, yo, por lo menos en lo que a mí concierne, es un personaje que efectivamente su vida se la ha dedicado a la operación política, a las campañas políticas, campañas electorales del PRI, del Verde, de ahora de Morena, y pues se ha asociado supuestamente a Julio Scherer García, y uno de los episodios que tienen que ver con esa supuesta sociedad, pues condujo a la renuncia del vocero de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Gobernación, que encabezaba Olga Sánchez Cordero. Pero finalmente se da hoy la separación del gobierno de Julio Scherer Ibarra, que es muy probable que siga teniendo también una comunicación importante con el presidente en algunos asuntos que, por supuesto, ayudan a la gobernabilidad en el país, como en algún momento lo ha hecho también Alfonso Romo, como particular ahora, y quien encabezó la oficina de la presidencia en un primer periodo del gobierno del presidente López Obrador. Claro. Álvaro, pues sí, hay muchas dudas y, como tú bien lo dices, se dieron muchísimos rumores en torno a esta renuncia. Leí algunos rumores que no sé ni decirlos, pero ya hasta quienes decían que había una como un conflicto también, que porque con el rumbo de las presidenciales decían que Julio Scherer estaba operando, que a favor de Ebrard y que eso le molestaba a Claudio. Bueno, muchas versiones. Tú realmente nos comentas que pues ya ves a un Julio Scherer cansado. ¿Tú consideras que a raíz, bueno, primero se presenta esta renuncia y es por eso que vemos al presidente en esta semana anunciando que la Secretaría de Segov ahora con Adán Augusto, si tuvo que ver esto también con la elección de quién se iba a quedar en la Segov, porque el presidente anuncia que la Segov se iba a hacer cargo ahora de esta relación con los poderes? Y sobre este tema, ¿tú qué lectura le das? Y si la Segov retoma otra vez, que es parte de sus funciones, esta interlocución, el papel que va a tener ahora la nueva consejera jurídica, sobre todo en la concretación de estas nuevas, de estas reformas que vienen en el segundo lapso del sexenio, que son muy, muy importantes. Las facultades de cada secretaría están establecidas con toda claridad en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Las relaciones con los poderes de la Unión las tiene
la Secretaría de Gobernación por ley, y la seguía, las ejercía, por supuesto, porque no podía ser de otra manera, la anterior secretaria de Gobernación. Claro que en el caso de Julio Scherer Ibarra había una encomienda directísima del presidente a Scherer Ibarra para pues tener una mayor eficacia en la relación con el Poder Judicial, de manera particular con la Suprema Corte. Digamos que era una encomienda más de carácter político, pero jurídicamente las facultades la tiene la Secretaría de Gobernación. Muchas veces la relación se da no en términos de relación política, sino en términos de relación jurídica. La Secretaría de Gobernación hace un trabajo muy amplio, que finalmente le ordena la Constitución y la Ley Orgánica, pero en este caso el presidente le interesaba fundamentalmente la relación con el Poder Judicial y la Corte para acelerar, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial. Entonces, por supuesto, eso pasó por Gobernación también, jurídicamente hablando, y después a las cámaras del Congreso para justamente a la aprobación, como ocurrió, de esta reforma al Poder Judicial. Pero había asuntos, siempre los ha habido en este y en cualquier gobierno, que requieren una interlocución más directa, relación que sea más eficaz entre servidores públicos de poderes diferentes. Y esta es la encomienda que cumplió Julio Scherer, y no solamente con la Corte, también con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, sí, al no, ya cambia el consejero jurídico de todas las confianzas del presidente y de las confianzas también de los otros poderes. Y ahora la interlocución la va, digamos que, a mantener y la va a reasumir también en su ámbito, digamos que político, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también de todas las confianzas de López Obrador. Entonces, sí, creo que no hay que perder de vista que pues la relación de Gobernación con los poderes está fundada en la Constitución y en las leyes. Y bueno, cambian los personajes, que los personajes también son importantes en el gobierno. El presidente pierde un personaje clave para resolverle muchos problemas, muchos sobre todo en las élites de los poderes de facto, incluyendo con dueños de medios de comunicación. Eso también es importante señalarlo, con quienes muchas veces se entendían o buscaban hablar los magnates de los medios, pues con Julio Scherer, que además es un personaje que es un tipo muy amable, un tipo muy afable, y ese es, digamos que, el servidor público que pierde el presidente, alguien que pues quiere reposar y retomar sus negocios en el despacho jurídico que tiene. Álvaro, yo te quiero preguntar ya ahora pues lo que viene. Quiero enumerar al menos pues los últimos movimientos que ya acercan a personajes muy cercanos al presidente desde hace muchísimo tiempo. Estaba el movimiento de Rogelio Ramírez de la O en Hacienda, también el movimiento con Adán Augusto López, y ahora pues llega quien fue consejera jurídica del presidente cuando era jefe de gobierno. ¿Cómo ves tú ya esta nueva conformación, estas personas de las que el presidente se está rodeando para esta segunda mitad de su administración? Digo, el presidente está, tampoco no hay mucho de dónde escoger, eso también es cierto, y él quiere evidentemente pues que las encomiendas, que los encargos que hace se cumplan. Y hay
pues quienes no han, digamos que cumplido las expectativas del presidente, y él, como cualquier otro presidente, si ve que no se cumplen esos encargos, pues puede removerlos. Y seguramente habrá nuevos cambios. El presidente, con estos movimientos recientes, vuelve al origen, digámoslo de esa manera. Si uno examina a los colaboradores cercanísimos, va a encontrar que, como en el caso de la nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal, pues está echando mano de servidores públicos que ya conoce, que sabe de sus capacidades y también de la lealtad. Y no solamente es el caso de la nueva consejera jurídica, Estela Ríos González, también es el del caso de Adán Augusto López, también es el caso de Rosa Isela Rodríguez, que trabajó con él en la jefatura de gobierno, y es muy probable que haya otros cambios en esa misma dirección. Quizá veamos en secretarios de Estado, en la Secretaría del Bienestar, por ejemplo. Sí, hay un paisano tabasqueño del presidente como titular, pero no necesariamente eso va a garantizar que siga como secretario. Hay cambios en el gabinete porque al presidente le importa que la segunda parte de su sexenio exhiba que efectivamente eso que ayer informó sobre las bases que ya se han establecido de su proyecto de gobierno se consoliden y se manifiesten en resultados más visibles, más verificables, más contundentes, pues en la idea también del proceso sucesorio de 2024, porque el proyecto del presidente López Obrador no se agota en un sexenio. Como todo proyecto, sobre todo uno tan ambicioso como el que impulsa a López Obrador, pues implica no solamente un sexenio, sino pensar que haya hacia el próximo año alguien que forme parte de su propio proyecto para seguir consolidando, materializando ese proyecto de cuarta transformación. Y por supuesto, otro sexenio más. Los grandes proyectos no se consolidan en uno ni en dos gobiernos. Esto, por supuesto, que busca que quede instaurado en una generación, por lo menos cuatro sexenios, como el modelo neoliberal buscó también y logró implantar en nuestro país. Por otra parte, Julio Scherer Ibarra, por responder algo que también dijiste, Romina, hoy ya no estaría apoyando en este proyecto hacia el 2024 a Marcelo Ebrard. Más claramente, apoya a Claudia Sheinbaum. Entonces, ahora en su calidad de, no de servidor público, sino de ciudadano, es muy probable que manifieste pues esa preferencia. Hasta donde yo sé, Ebrard no es. Justo a lo que te quería comentar es la lectura que le das. Bueno, te lo preguntaba porque obviamente pues eran parte de lo que de los rumores y lo que se decía, y obviamente nos interesa tener tu visión. También me gustaría, Álvaro, si tú qué lectura le das ya en este último tramo de la conferencia mañanera, cuando le cuestionan a la hasta ahora consejero si iba a seguir en la vida pública, ya que también se ha mencionado que quizá podría, bueno, enfocada la pregunta por esto que se decía, que a lo mejor se iba a ir al Poder Judicial. ¿Tú qué lectura le das a la respuesta? Primero, pues, a esto que menciona el mismo presidente, ¿no? Que un político no debe decir nada hasta que se va a jubilar. Y luego, pues, la respuesta que da Julio Scherer. ¿Tú
hace unos momentos mencionabas que veías a un Julio Scherer cansado, pero tú qué futuro, tú qué piensas que vaya a pasar después de que se presenta esta renuncia y la lectura, sobre todo la lectura que le das a lo que pasó hoy al ser cuestionado sobre el tema. Mira, se dicen muchas barbaridades, hasta el hecho de que pudiera haber sido ministro de la Corte, porque a finales de este año el ministro Franco González Salas termina su periodo en el Pleno de la Suprema Corte. Pues es una tontería, pues porque Julio Scherer Ibarra está impedido porque no podría un ministro de la Corte tener un año antes haber tenido un cargo en el servicio público, en el Ejecutivo. Entonces, por eso, parte de tantas chismes, pues es ignorar lo que también la establece la propia Constitución y la ley. No, que podría inclusive parte de esta chismografía decir es que pueden modificar la ley. No, pueden hacerlo, pues, pero es como el caso aberrante de la ampliación del periodo del ministro presidente de la Corte, y también como en algún momento pretendió Porfirio Muñoz Ledo hacer una reforma con dedicatoria. Pues esto es una aberración. Por eso yo, desde que comenzó esa versión, lo que pensé fue que era una estupidez. Pero bueno, hay sobre todo versiones que vienen de quienes detestan, por ejemplo, al presidente López Obrador, pues no hay que tomarlos muy en serio. Yo lo que digo, lo que creo es que finalmente Scherer también va a tener que ser muy cuidadoso, pues porque, como en el caso de Alfonso Romo, pues tiene abundantísima información privilegiada. Y si una de las demandas de la sociedad y que ha retomado el presidente es que no haya puertas giratorias, que es decir, que no haya servidores públicos que al dejar el cargo inmediatamente se incorporen al sector privado para hacer negocios, pues evidentemente tiene que haber una congruencia en este sentido, y esta información privilegiada que un servidor público tiene, pues no es indebido, más allá de si puede materializarse en lo ilegal, que sea usado en su propio beneficio. A mí me parece que, por ejemplo, en el caso de Alfonso Romo, ¿qué tenía que hacer el ciudadano Alfonso Romo en una conversación del presidente de México y el canciller con el presidente de otro país, nada menos que de Estados Unidos, como ocurrió en esa llamada que tuvieron el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden desde un lugar de residencia de Alfonso Romo? Eso no está bien. Y no porque sean hombres honrados, sea Alfonso Romo un hombre honrado, pero eso no es, desde mi punto de vista, correcto. Porque por lo menos puede interpretarse que puede haber un beneficio indebido de tipo personal, justamente por ese tipo de relaciones y por el tipo de información que se obtiene cuando se está en cargo de tan relevante en el servicio público. Híjole, pues sí, anotado ya ese tema, pues definitivamente no, por el momento, en corto plazo, a Julio Scherer, pues no lo tienen en otra área pública. Álvaro, pues muchas gracias siempre por venir a ponernos las cosas muy en claro y explicarnos y a darnos tu punto de vista. Mil gracias por estar aquí en Café y Noticias. Al contrario, Dani, gracias, Romina. Sí, es una baja importante, la de Scherer. Sí. Y bueno, ahora la consejera jurídica va a estar más enfocada a esa parte jurídica. Ya se conocen los modos. Al presidente también hay que decirle no en muchos aspectos. Scherer le decía no al presidente. De pronto lo atemperaba porque el presidente pues puede querer alguna cosa, pero jurídicamente no se puede.
Y el deber de un consejero jurídico es no decirles, sí, señor presidente. Es decirle, no, presidente, porque esto no se puede. Esto tiene estas consecuencias, a veces no solamente de carácter jurídico, también de carácter político, es decir, no. Y la nueva consejera jurídica, pienso que también por el nivel de confianza eventualmente puede decirle no. Y experiencia. Experiencia, por supuesto. También hay que decir que después de 3 años hay, digamos, que una comprensión del propio presidente de qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede, pues porque las inercias que prevalecen muchas veces impiden que se aterricen cosas que al presidente le importan. Hoy, a mi juicio, lo que el presidente busca es ya que se materialicen las prioridades, las principales prioridades. A lo mejor quería que hubiera en una secretaría 30 asuntos que pudieran materializarse. 3 años después se ha dado cuenta de que esos 10 asuntos no van a poder materializarse y entonces ha revisado esas prioridades y de las 10 quizá ahora esté pensando solamente en 4, pero que esos 4 tienen que salir. Y también eso tiene que ver con las modificaciones que va a hacer y quiere que sea un cierre pues espectacular, que materialice justamente el contraste, que sea nítido, que sea plástico, el contraste de este proyecto de cuarta transformación que él está impulsando con el modelo neoliberal que tuvo vigencia en México prácticamente 40 años, como exactamente lo dijo ayer en su mensaje. Ese es, desde mi punto de vista, lo que el presidente tiene como prioridad: materializar, consolidar, pues lo que ha sido, será su gobierno, y contrastarlo con lo que han sido los gobiernos de Peña, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas y Miguel de la Madrid. En fin, yo creo que estamos también en un momento muy padre y informativamente, pues claro que abundante. Claro, oye, ahorita también estaba pensando que creo que también hay como un resurgimiento de la consejería jurídica, justo lo que mencionabas de las administraciones anteriores, pues veníamos de el ex consejero jurídico, era un personaje como Humberto Castillejo Cervantes con Enrique Peña Nieto, y ahorita, pues en ese momento era como la opacidad de qué es lo que hacía un consejero jurídico presidencial, pero ahorita, pues al menos ya podemos, pues sí, enumerar algunos logros y tareas que hubo, ¿no? Los negocios, particularmente el sexenio pasado. O sea, una consejería jurídica que era una fábrica de negocios. Y, pues, las vinculaciones que había entre el consejero jurídico, la unidad de inteligencia financiera, la designación de ministros, de jueces. Bueno, el caso de Medina Mora es muy claro. Y de otros ministros que siguen estando ahí, magistrados, como los del Tribunal Electoral, jueces. Entonces, por supuesto, es muy importante lo que dices, Dani, porque por más que un presidente quiera mover cosas, pues se enfrenta a inercias no solamente al interior del Poder Ejecutivo, poderes enquistados de facto, servidores públicos burocratizados, y muchas veces los que llegan no tienen a veces ni siquiera la capacidad para removerlos, y muchas veces se tiene que gobernar en el Ejecutivo con quienes ya han estado ahí por años. No solamente ahí hay las inercias, los poderes enquistados. No volteamos mucho a ver al Poder Judicial, pero es un poder del Estado, poder opaco, un poder con tantas inercias y con tantos intereses
económicos, y como también los intereses enquistados en el legislativo, aunque cambien, pues sigue habiendo una lógica de intereses en ese, en esos poderes, pero también, como lo hemos estado viendo en otros, en otras instituciones del Estado mexicano, como el Instituto Nacional Electoral, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, como el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, es muy difícil, por supuesto, hacer una transformación rápida, y sin embargo, pues hay que hacer lo que se puede, sacudir, estrujar las instituciones, y a veces sin la exigencia pública de la sociedad, pues esto se hace mucho más complejo. Entonces, pues sí, el presidente creo que se va atrincherando en los funcionarios de su confianza para materializar, consolidar las prioridades que ha tenido su gobierno. Muchas cosas que él pensaba que podía hacer, pues ya no le va a dar tiempo de materializarlas, pero su prioridad número uno, pienso yo, es que este proceso de transformación, conforme al proyecto que él encabeza, continúe el próximo año. Y a veces este tipo de movimientos, a lo mejor no lo estamos viendo con claridad, tiene que ver con que se vaya encauzando el rumbo ya hacia el sexenio que viene. Uy, bueno, Álvaro Delgado, muchísimas gracias por todos tus comentarios, por estar aquí en Café y Noticias. Nos dejas muchísimo. Mil gracias, Álvaro. Buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Romina, Dani, y a usted que nos acompañó esta mañana. Muy buenas tardes. Días todavía. Días.